Bienvenidos a la semana número 2 de tu reto de 7x7. Hoy te tengo para ti, obviamente, dos rutinas nuevas, A y B. Así que recuerda, espero que te estés poniendo las pilas con tu alimentación para que te ganes este viaje a la playa. Prepárate, vamos a darle con todo. Buenísimo, el día de hoy, rutina A. Desplante hacia atrás, 15 segundos con una pierna, con el crunch arriba del abdomen, de esta manera, y después voy a cambiar. Entonces, esta es la velocidad a la que la tienes que hacer. Busco unas 7 repeticiones y voy por la otra pierna, igual, atrás. Busco hacer la contracción en el abdomen. Exhalo al subir, 30 segundos, me quedan 5, 4, 3, 2, 1 y cambio de ejercicio. Siguiente ejercicio, vamos a medio burpee, ¿ok? Entonces, posición de plancha, vamos a buscar los 30 segundos o 15 repeticiones. ¿Listos? 1, jalo con el ombligo, 2, rodillas, 3, 4, extiendo el cuerpo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eso. Es para el abdomen y obviamente tu condición física para empezar a mejorar. Últimas 2. Igual, posición de plancha y son 10 de cada lado. 1, 2, pégale duro. 2, 3, se pone un poquito más los pies. 4, puro abdomen aquí. Igual estoy trabajando el pecho, los brazos y la espalda. 2 más de cada lado. Última. Y listo. Me voy a quedar aquí abajo. Continúo luego con cangrejos. Entonces, en esta posición voy a buscar tocar mi pie. Intercambio. Recuerdan, son tus 30 segundos. El ejercicio es continuo. 4, 5, puro abdomen, 5, 6, hay que aprender a coordinarse, 7, voy por 10, 8, 9, 10 y 10. Me quedo aquí abajo en el piso. Siguiente ejercicio, Superman. Voy a girar, me voy boca abajo. Así, y vamos. 1, 1, 2, 2. Entonces, esto es para la espalda baja. Es un ejercicio que va a hacer que fortalezca todo esto. También lo puedo hacer de esta manera, así. Vamos a sacar los 30 segundos. Como se te facilite más, puedes hasta hacer del mismo lado. El chiste es de que estés trabajando tu espalda baja para que se fortalezca. Termino en 3, 2, 1. Siguiente ejercicio. Saltos al banco. Entonces agarro mi banco de esta manera. ¿Listos? Son 10. 1, con media sentadilla arriba. 2. Lo recuerden, sobre todo, bajar lentamente. 3. Eso. 5. Pues aquí estás usando tus piernas para generar potencia. 6. 7. Siempre bajo controlado. 8. 2 más. 9. La última. Y 10. Perfecto. Siguiente ejercicio. Es sentadilla estática. Entonces, igual. Son los 30 segundos. Empiezo. 3, 2, 1. Luego. Así es. Entonces, esta es tu nueva manera de leer la dieta que te voy a mandar. Entonces, es muy importante que te mantengas aquí los 30 segundos. Vas a agarrar esta posición como tu posición más cómoda. Entonces, me quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. El siguiente ejercicio, Spider-Man. Vamos al piso. Empezamos en posición de plancha.
Entonces, es media lagartija, bajo, llevo mi codo a mi rodilla. Perdón, mi rodilla a mi codo. Para el siguiente brazo y empujo. Cambio de manos, rodilla al codo. Y saco mis repeticiones. Obviamente, este ejercicio es un poquito más difícil, pero te va a servir muy bien para fortalecer los brazos. Ahora, si sientes que no puedes hacer este, ¿sí? Posición de plancha y solamente llevas la rodilla al codo. Ya con eso tenemos la mitad del ejercicio y en las próximas semanas estoy seguro que te vas a poner más fuerte para que las puedas hacer de manera completa. Entonces, aquí manejamos el rango completo. En mis 30 segundos, este fue tu video A de lunes, miércoles y viernes. Quédate aquí mismo porque ahorita voy a empezar el video B para tu martes, jueves y sábado. Así que prepárate. Día B, semana 2. Martes, jueves o sábado. Empezamos con desplante lateral. Entonces mantengo mi pierna estirada en mis 30 segundos alternando y vamos a buscar sacar alrededor de 8 a 10 repeticiones, cada vez bajando un poquito más. Bajo, inhalo, exhalo, llevo 3, creo. 4. 4. Venga, 5, hazlos conmigo. 5, pura pompi aquí. 6. 6, aprieta el abdomen. 7. 7. Último. Vamos, fuerte. 8. Y 8. Listo. Paso derechito a escalando el Everest. Posición de plancha. Igual. Voy a llevar mi rodilla a mi codo. Los 30 segundos, corre tiempo. Aquí aprieto el abdomen, sobre todo me deslizo tantito hacia atrás y busco siempre sumir el ombligo. Así. Posición de plancha es de las mejores para todo el cuerpo. Me quedan 10 segundos. Aprieto estos oblicuos. Espero que los estés haciendo a mi ritmo. Y listo. Lagartija tocando el hombro. Entonces, posición de plancha. Voy a bajar. Subo. Empujo. Empujo. Y listo. Voy a bajar. Si quiero, también puedo hacer esta lagartija. Si estoy empezando, todavía no tengo la fuerza. Uno. Uno. Y bajo otra vez. Suelto. Voy a girar un poquito para acá. Empujo, se me fue aquí. Uno, uno y bajo. Suelto, empujo. Voy a sacar dos más, un poquito más rápidas. Suelto, uno, uno. La última. Y listo. Va. Entonces, esta lagartija lo que te permite es trabajar un poquito más el abdomen. Muy importante que la hagas continua. Pataditas de abdomen bajo. Entonces, me acuesto aquí, manos al frente y listo. 1, 2, 3, 4, 5, se siente muchísimo. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entre más atrás me hago, más se siente. 12, 13. Vamos, sosténlo. Si empieza a arder, es bueno. Me quedan 10 segundos. Aguanta, piernas bien estiradas. 3, 2, 1 y cambio. Siguiente ejercicio, muy parecido al Superman, pero aquí vamos a estar de rodillas. Sí es importante el tapete para las rodillas. Entonces, de esta posición voy a alternar la pierna derecha con el brazo izquierdo. 1, sostengo 1, 2, llevo 2. Siempre voy a sostener 2 segundos, 3. 4. Quieres buscar la sensación en la espalda baja y en el abdomen, levantando la pierna lo más que puedas. 4 segundos por cada lado. 3, 4. Cambio. 1, 2, 3, 4. Entonces vas a buscar alrededor unas 6 o 7 repeticiones de cada lado. Aquí aprietas fuerte el abdomen. Cambio. 1, 2, 3, 4. Voy dos más de cada lado. 1, 2, 3, 4. 1,
dos, tres, cuatro. Venga, hazlos conmigo. Uno, dos, tres, cuatro. La última. Uno, dos, tres. Y cambio de ejercicio. Penúltimo ejercicio. El famoso salto sin saltar. Entonces vamos a sacar el tapete de aquí. Yo ya estoy sudando, así que más vale que tú también lo estés haciendo. Posición de sentadilla. Recuerden, las piernas van pasando los hombros. Voy a buscar bajar 90 grados, brazos atrás. Y uno, vamos por 15. Venga, dos, tres, cuatro, cinco. Muy importante, ve hasta dónde llegan mis brazos. Seis, hasta arriba. 7, venga, 8, 9, 10, 5 más, 11, esto trabaja todo tu cuerpo, las piernas, increíble, 13, últimas 2, 14 y 15, nos queda un ejercicio más, pero recuerda, te toca hacerlo dos veces, continuas, con un minuto y medio de descanso entre cada circuito. Último ejercicio, remo frontal, para estos hombros. Empezamos 3, 2, 1, exhalo al subir. 1, 2, 3, eso, venga, 4, si veas hasta dónde están llegando mis codos, 5, inhalo, 6, con una sola pierna, está perfecto, 7, exhalo al subir, 8, vamos, aguántame los 30 segundos, 9, fuerte, 10, exhalo, 11, 12, últimas 3, 13, 14, la última, y 15. Entonces, este fue tu circuito B, ¿sí? Martes, jueves y sábados, te toca hacerlo dos o tres veces. Si quieres resultados reales, los vas a hacer hasta cuatro veces. Así que es muy importante que lo hagas al pie de la letra con tu cronómetro en tu teléfono o en tu reloj y que obviamente sigas la dieta que te va a llegar. Es fundamental. Si tienes dudas o preguntas, las puedes escribir aquí mismo o en el correo. No hay problema. Yo soy Mateo Martínez. Nos vemos en la semana 3.